Pues vamos a ver a don Epigmenio Ibarra, ¿qué te parece? Porque fue arrimarles otra arrastrada, Víctor, sobre la Sí. situación que es de moda. La reforma viene, Víctor, y don Epigmenio tuvo que ir allá a la cueva de don Ciro, pues a decirle sus netas, porque si ellos quieren insistir en que se escuche la oposición ya nos escuchó, Víctor. Ya nos escucharon el No. 2 de junio. ¿Ya qué quieren que les escuchemos? Ya los escuchamos. Casi 16 millones de votos para Xóchitl Gálvez. Más de 35, casi 36 millones para Claudia Sheinbaum. O sea, ni doblándole la cantidad a Xóchitl alcanza. Así que ya fueron escuchados, pero si quieres vamos viendo, Víctor, qué fue lo que se ¿Eh? dijo en ese lugar. Adelante. Buenos días, Manuel. Buenos días, Sofía. Buenos Buenos días. días a todas y a todos. ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice? Pues bien, aquí, ¿Por dónde empezamos hoy? Mira, hoy hago una Órale, reflexión corrió Ciro. Sí, no está. sobre lo que está sucediendo con el Plan C, con la inminencia de la aprobación, toda vez que hay mayoría calificada, del plan de reformas propuesto Se ya ha marcado en Cámara de Diputados, sí o sí. Sí. De Senado, pues casi. Casi, pues casi. Y ese es un mandato popular expreso. Entonces analizo por un lado esta cosa de la defensa de los contrapesos que hacen académicos, intelectuales, columnistas, la propia derecha. Y digo que en realidad no defienden tales contrapesos. Lo que defienden es su poder de veto. Quieren interponer su poder de veto. Digo que la derecha conservadora no teme por la democracia, le tiene miedo a la democracia. Sí. Y recuerdo una frase de Colin Powell, que fue un tremendo despropósito, pero que mostró de cuerpo entero a un régimen autoritario en un trance terrible, en la guerra de Irak. Cuando toda la Asamblea de las Naciones Unidas se pronuncia contra la guerra, Colin Powell se queja de la dictadura de las mayorías. Es exactamente lo que está pasando. Quienes en los diarios, en la academia, en los programas de radio y televisión, hablan de la dictadura y de los contrapesos y de que la democracia está en peligro. Lo que temen es, luchan en efecto contra la dictadura, pero contra la dictadura de las mayorías. Hay un mandato popular. La gente que fue a votar y que lo hizo abrumadoramente por Claudia Sheinbaum sabía perfectamente, porque tiene 6 años de experiencia, que no basta con elegir un presidente. Que tiene que elegir con ese presidente a un Congreso y a una mayoría calificada. Y así lo hizo, consciente y libremente. Le otorgó a Claudia Sheinbaum el mandato presidencial y le otorgó el Congreso. Le dijo, dale. Y luego hago un análisis. Hay un libro, es difícil conseguir, se llama Huracán sobre el azúcar. Escribieron a cuatro manos, imagínate, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Y es un reportaje que hacen ambos en los primeros días de la Revolución Cubana. Van a ver, entre otros, al Che Guevara, que lo cita a las 7 de la noche y lo recibe a las 4:30 de la mañana. El estilo. Y hay una foto famosísima de Sartre y Simone de Beauvoir en la antesala y luego sentadas frente al Che. Y en ese reportaje, Sartre dice que la cubana es una revolución de contragolpe. Después de hablar con los dirigentes, dice, se radicalizó la revolución cubana por lo que los propios norteamericanos hicieron. Washington los empujó. Entonces yo digo que algo similar pasó en México. ¿Por? Porque resulta que la derecha, perdida la presidencia, se atrincheró en el Poder Judicial, se atrincheró en el INE y se atrincheró en los organismos autónomos y hizo tal defensa que lo único que hizo fue ponerlos en la mira del electorado. Lo único que hizo, en los hechos, el INE no se toca. Fue el llamado a reformar al INE. Puso la discusión, hizo que la gente dijera, si estos defienden tanto a eso, algo está podrido en Dinamarca.
Es paradójico. Como paradójico es hablar de dictadura de las mayorías. Ayer escuchaba a un candidato de la derecha francesa a ser primer ministro que le pide a la gente: denme la mayoría absoluta, porque si no, no se puede gobernar. Porque si ustedes no me dan la mayoría absoluta, aunque resulte electo, sería solo un empleado del presidente de la República. Eso dice un hombre de la derecha en Francia, apostando por una victoria democrática que le dé la mayoría absoluta. Se vale en la democracia tener mayoría. De eso se trata. Tan se vale que se logra con los votos, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, ¿cuáles contrapesos? Si el pueblo decide una cosa, y vamos a hablar en plata, la inmensa mayoría de los mexicanos ha sufrido en carne propia una justicia que en el pasado era la prostituta del viejo régimen, la esclava del dinero y la servidora de los criminales, que era tardía, insuficiente y que llenaba las cárceles de inocentes mientras los culpables, bien representados, salían libres. Entonces la justicia en México, la justicia en México es algo que la gente sabe que es preciso reformar. Lo saben los propios ministros, lo saben los jueces, porque ellos mismos lo sufren. Porque los atrapa esta cosa kafkiana de la corrupción. A los propios jueces, a veces los secretarios resuelven más asuntos, les ponen, simplemente agarran un expediente y lo ponen abajo. ¡Aleluya! Y solo con eso distraen la justicia. Entonces, se puso en la mira del electorado la posibilidad de cambiar la justicia, como se conoce en México, de cambiar los órganos de las autoridades electorales, como se conocen en México. Y la gente dijo: va, lo hacemos, quiero que se haga. Entonces lo ganaron a pulso. Es el INE no se toca, fue el llamado a decir: cambiemos el INE. Se lo ganó la derecha conservadora. La derecha conservadora, a pulso. ¿Por qué? Porque además hizo la defensa con tal sarta de mentiras. Y fue tan descarada que colmó al electorado. El electorado dijo ante la campaña de la derecha: eso me ofrecen, eso no quiero que vuelva a suceder. O sea, fue un efecto inverso. Fue un efecto inverso. Fue un efecto inverso. La abrumadora mayoría y el plan C es resultado de la conciencia de la gente y una conciencia atizada por las mentiras y calumnias de la derecha. Déjenos ir a la pausa porque a mí me genera, por supuesto, dudas. Lo platicamos ahora regresando del corte cuando habla justamente de la defensa de los contrapesos. Pero cuando hay tales mayorías como las que parece que va a haber, y digo parece que va a haber porque lo único que falta es que simplemente tomen protesta de sus cargos. A partir del 1 de septiembre, por ejemplo, el caso de los diputados, de los senadores, no necesariamente la presidenta, porque los votos vendrán apoyando las propuestas de la presidenta en el Congreso, pues no habría mucho margen de maniobra para discutir. Déjenos ir a la pausa y platicamos, claro, si quiere, de este tema. Estamos en esta mañana de este... Bueno, Vittorio, pues ¿qué nos queda ver nada más? ¿Cuáles grados de autoritarismo tiene México? Si lo que estamos viendo el día de hoy, Víctor, es sencillito. ¿Qué es? Pues es la democracia donde el pueblo pone y el pueblo quita. Puso la discusión. Y si el pueblo de México, en la democracia del voto, Víctor, son los que dicen quién nos va a gobernar en este país. Y si ellos dicen de esta forma va a ser, es lo que el pueblo mande, Víctor. Claro. Es lo que no les queda claro a estos personajes. Nadie los está manipulando ni nada. Solo estamos ejerciendo la libertad de expresión, Víctor, para poderles comunicar una realidad más apegada ahora sí a lo que sucede en este bello país. Y eso les cala mucho a ellos. Ellos quieren todavía, claro, seguir teniendo encuestadoras como Massive Caller, Víctor, y así quieren tener un INEGI parecido a esa compañía, con una sarta de mentiras, Víctor, con un México que no existe. Efectivamente, Carlos, y yo creo que el tenor de la participación de la oposición de aquí en adelante va a ser no solo las mentiras, sino estar tratando de meter miedo, infundir miedo, que los mercados están nerviosos, que el peso está subiendo, que la inflación, que van a empezar a manejar mil situaciones, Carlos,
Pero yo creo que ya tenemos la templanza, ya tenemos el conocimiento suficiente los mexicanos como para no volver a dejarnos engañar por esta partida de inmorales. La cuestión es que nosotros nos mantengamos apoyando, impulsando las tareas políticas de Claudia Sheinbaum y, por supuesto, de todos aquellos que van a estar soportando los cambios y los movimientos telúricos que se vengan con las decisiones que se vayan tomando, Carlos. Es correcto, Víctor. Y antes de irnos, vamos a poner para todos los que se van conectando ahorita. Xochitl Gálvez volvió al Senado, una vez más. Volvió dizque para discutir las reformas que se van a dar en ese lugar y que todavía hay dos, tres cositas por ahí pendientes. Volvió a cometer el error. Volvió a meterse con el estado de Sinaloa y Sonora y les dijo lo que va a escuchar ahorita en este momento. Vamos a darle play para que vea de qué manera tan insensible esta persona, como ya se metió con la gente de Tijuana, ahora lo hizo con la gente de Sonora y el estado y el bello estado de Sinaloa. Unión para ver el tema del Poder Judicial. No estoy en la comisión permanente, porque obviamente no puedo estar porque esa se nombró desde mayo, pero sí vamos a trabajar en una propuesta ahora con los foros que se van a organizar. Entonces, ahorita voy a una reunión al grupo parlamentario. ¿Listo? ¿Cuál es con este inicio ya de los foros que parece que hoy se van a prorrogar? ¿Hay alguna estrategia, cree, de la oposición? Pues yo tengo la esperanza que la señora Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, pues escucha a la oposición. Uno de los graves errores del presidente actual fue haber gobernado sin escuchar a otra parte del país que piensa distinto. Ella en su mensaje inicial dijo que estaría dispuesta a escuchar y bueno, en ese sentido es que yo estoy trabajando una propuesta donde creo que es muy importante dar certeza jurídica para lo que pueda venir. Hoy México está ante una buena oportunidad de inversiones, pero sin certeza jurídica, con un poder judicial totalmente sometido. Lo que yo viví en la campaña es un país en manos de la delincuencia organizada. Si los que van a poner a los jueces en Sinaloa, en Sonora, es la delincuencia organizada, estamos en un grave problema. Entonces creo que sí es... A ver, sin vergüenza. ¿Y por qué la gente que cultiva tomate no va a poner a sus jueces? ¿Y por qué la gente, claro. ¿Y por qué la gente que trabaja en el sector turismo, como trabajan en Mazatlán, Sinaloa, Víctor, que la mayoría trabajan en ese sector, por qué ellos no van a poner a sus jueces? Ahora yo te digo, y así como lo escuchas desvergonzada, psicofanta, como te dice Noroña, ¿y por qué la gente de los barcos atuneros, Víctor, de los barcos camaroneros, Víctor, por qué los pescadores no van a poner a sus propios jueces? ¿Por qué la gente de la ganadería, Víctor, que es una ganadería increíble la de Sonora y Sinaloa, Víctor, es... Claro. Pero de primerísima calidad. ¿Y por qué la gente que cultiva algodón allá en Sonora no va a poner a sus propios jueces? ¿Por qué tiene que verdadera? ¿Por qué tiene que irse con un diminuto grupo que se dedican a cosas nada agradables, Víctor? Pero más del 99% de la gente de ese lugar se dedica a cosas honestas, señora Xochitl Gálvez. ¿Por qué la gente que son profesores, Víctor, la gente que trabajan en el sector salud, por qué no van a escoger a sus jueces, Víctor? ¿Por qué tiene que hablar de eso los de Sinaloa y Sonora está sinvergüenza? ¡Me enoja, Víctor! Sí, porque ella no ve más allá de sus narices, Carlos. Sí, ella ha venido estando acostumbrada a mencionar que los grupos delincuenciales que se encuentran en Sonora y Sinaloa pudieran tener alguna participación. No se te olvide que las mentiras que ellos venían manejando de la participación de la delincuencia organizada en las en el proceso electoral y demás, con eso sí se casaron ellos. Es decir, lo echaron como mentiras, pero terminaron creyéndosela, Carlos. Entonces, y ahora por eso lo sacan de ejemplo. Desgraciadamente, no se da cuenta de que están los restauranteros, los dueños de hoteles, pues sí. Taxistas, todo, Víctor, el transporte. Las pulmonías en Mazatlán. Oye, es absurdo. Me parece
Muy limitado su manera de pensar. Es como si nos metiéramos en Guanajuato, gobernado por el PAN. Si nos metiéramos que los delincuentes de aquel lado van a poner a los jueces. Bueno, y la gente del calzado de Guanajuato, Víctor, el turismo de Guanajuato, Víctor, el sector salud, la agricultura, la ganadería de Guanajuato, Víctor, que ellos no van a escoger sus jueces, que todo es, que todo está mal en Guanajuato. No, no todo está mal. Que la gente del ramo automotriz, que hay mucho ramo automotriz, Víctor. Sí. O sea, ¿por qué se tiene que ir ahí a meterse de esa manera? Por eso les va como les va, Víctor. No han entendido que perdieron, porque son personas que denigran con una facilidad, Víctor, a la gente de cualquier región de México. Les llaman ignorantes a los que votamos por Andrés Manuel. Los llaman ignorantes, Víctor. Faltos de cerebro. Que tenemos el cerebro chiquito, Víctor. Que somos gente que nos compraron el voto por alguna ayuda social, Víctor. Total, no votamos con inteligencia. Eso es lo que está para ellos por vivir. O sea, no votamos con inteligencia, dicen ellos. Y de adrede, vamos y les metimos una reza y se los vamos a seguir metiendo. Sígase, ya se metió con los de Tijuana. Sígase metiendo ahora con los de Sonora y Tijuana. Allá saquen la tarjeta roja y díganle persona non grata para visitar. A ver, el señor Rocha Moya allá en Sinaloa y el señor ex secretario de Seguridad Durazo, ahí les encargamos que le pongan candado cada vez al Estado, cada vez que vaya esta persona, o declaren la persona non grata, Vittorio. Bueno, yo no me atrevería tanto a dar ese tipo de sugerencias. Sin embargo, pues sí, ya saben perfectamente los gobernadores y sobre todo la sociedad de ambos estados que no son bien vistos por Xóchitl Gálvez. Ella tiene una opinión muy distorsionada de lo que puede venir a ser la sociedad, repito, la sociedad de Sonora y Sinaloa. Así que, bueno, más que la tengan muy en cuenta. Pues vámonos riendo, Vittorio. Vete despidiendo de una vez después de ver a esta psicofanta, esperpento y ladina. Sí, agradezco que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. No dejen de apoyar nuestros canales. Repetimos, Expresión Política con Víctor Corral, Conexión MX, Conexión Online, Carlos Federico Informa, y no se les olvide NEFTA Noticias. Síganos apoyando. Y yo les mando un fuerte abrazo. Pues ya lo dijo todo Víctor Corral, amor con amor se paga. Y el único amor que le pedimos es lo que acaba de decir Víctor. Porque nosotros con mucho amor le damos notas más apegadas a la realidad. Vámonos riendo, dele like, suscríbase. Nos vemos a la próxima, Vittorio. ¡Ánimo! Nos vemos.